Número 4. Un Yahvé habló a Moisés y a Aarón, diciendo: Dos haz el censo de los hijos de Kehat, hijos de Leví, por clanes y por familias, tres de 30 años en adelante hasta los 50, de todos los aptos para la milicia, que prestan el servicio de la tienda del encuentro. 4. Este será el servicio de los hijos de Kehat en la tienda del encuentro, el de las cosas sacratísimas. 5. Cuando se levante el campamento, irán a Aarón y sus hijos, descolgarán el velo de protección y cubrirán con él el arca del testimonio. 6. Pondrán sobre ella una cubierta de cuero fino y extenderán encima un paño todo de púrpura. Luego le pondrán los varales. 7. Sobre la mesa de la presencia extenderán un paño de púrpura, y pondrán sobre ella las fuentes, copas, tazas y jarros de libación. El pan estará perpetuamente encima. 8. Extenderán sobre ella un paño carmesí que cubrirán con una cubierta de cuero fino, y después le pondrán los varales. 9. Tomarán entonces un paño de púrpura, y cubrirán el candelabro del alumbrado con sus lámparas, despabiladeras y ceniceros, y todos los vasos de aceite que se utilizan en el servicio del candelabro. 10. Lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de cuero fino, y lo colocarán sobre las angarillas. 11. Sobre el altar de oro extenderán un paño de púrpura, lo cubrirán con una cubierta de cuero fino, y le pondrán los varales. 12. Tomarán todos los vasos que se emplean en el servicio del santuario, los pondrán en un paño de púrpura, los cubrirán con una cubierta de cuero fino, y los colocarán sobre las angarillas. 13. Quitarán la grasa incinerada del altar y extenderán sobre él un paño escarlata. 14. Pondrán encima todos los utensilios que se emplean en el servicio del altar. Los braseros, tenedores, badiles, acetres. Todos los utensilios del altar. Extenderán sobre él una cubierta de cuero fino y le pondrán los varales. 15. Después que Aarón y sus hijos hayan terminado de envolver las cosas sagradas con todos sus utensilios, al ponerse en marcha el campamento, llegarán los hijos de Kehat para transportarlas. Pero que no toquen lo sagrado, pues morirían. Esta es la carga de los hijos de Kehat en la tienda del encuentro. 16. Pero Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará al cuidado del aceite del alumbrado, del incienso aromático, de la oblación perpetua y del óleo de la unción. Al cuidado de toda la morada y de cuanto hay en ella, sean cosas sagradas o sus utensilios. 17. Habló Yahvé a Moisés y a Aarón y dijo: 18. No separéis de los demás levitas la tribu de los clanes kehatitas. 19. Haced con ellos de esta manera, para que vivan y no mueran al acercarse a las cosas sacratísimas. Aarón y sus hijos irán y pondrán a cada uno en su servicio y junto a su carga. 20. Y no entrarán, ni por un instante, a ver las cosas sagradas. De lo contrario morirían. 21. Yahvé habló a Moisés y le dijo: 22. Haz también el censo de los hijos de Gersón, por familias y clanes. 23. Alistarás a los de 30 años en adelante hasta los 50 a todos los aptos para la milicia, para que presten el servicio de la tienda del encuentro. 24. Este será el servicio de los clanes gersonitas, su servicio y su carga. 25. Llevarán los tapices de la morada, la tienda del encuentro, su toldo y el toldo de cueros finos que la cubre por encima y el tapiz de entrada a la tienda del encuentro. 26. El cortinaje del atrio y la cortina de la entrada al atrio que rodea la morada y el altar, con sus cuerdas y todos los utensilios de su servicio. Todo lo que se necesita para ellos. Prestarán su servicio. 27. Pero todo el servicio de los hijos de Gersón, todas sus funciones y cargas, las desempeñarán a las órdenes de Aarón y de sus hijos. Los vigilaréis en el ministerio de su cargo. 28. Este será el servicio de los clanes gersonitas en la tienda del encuentro. Lo desempeñarán a las órdenes de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. 29. Harás el censo de los hijos de Merarí, por clanes y familias. 30. Harás el censo de los de 30 años en adelante hasta los 50, de todos los aptos para la milicia, para que presten el servicio de la tienda del encuentro. 31. Esto es lo que han de transportar, y este es todo su servicio en la tienda del encuentro. Los tableros de la morada, sus travesaños, postes y basas. 32. Los postes que rodean el atrio con sus basas, clavazón y cuerdas. Todos sus utensilios y todo lo preciso para su servicio.
Nominalmente señalaréis cada uno de los objetos con que han de cargar. 33 Ese es el servicio de los clanes meraritas. Para todo su servicio en la tienda del encuentro estarán a disposición de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. 34 Moisés y Aarón y los principales de la comunidad hicieron el censo de los hijos de Kehat, por clanes y familias, 35 de 30 años en adelante hasta los 50, de todos los aptos para la milicia, para que prestaran el servicio de la tienda del encuentro. 36 Los registrados de los diversos clanes fueron 2.750. 37 Esos fueron los registrados en los clanes kehatitas, todos los que habían de servir en la tienda del encuentro. Los alistaron Moisés y Aarón, según había ordenado Yahvé por medio de Moisés. 38 Se hizo el censo de los hijos de Gersón, por clanes y familias, 39 de 30 años para arriba hasta los 50, de todos los aptos para la milicia, para que prestaran el servicio de la tienda del encuentro. 40 Los alistados de los diversos clanes y familias fueron 2.630, 41 Esos fueron los registrados de los clanes de los hijos de Gersón, todos los que habían de servir en la tienda del encuentro. Los alistaron Moisés y Aarón según la orden de Yahvé. 42 Se hizo el censo de los clanes de los hijos de Merarí, por clanes y familias. 43 de 30 años para arriba hasta los 50, de todos los aptos para la milicia, para que prestaran el servicio de la tienda del encuentro. 44 Los revistados de los diversos clanes fueron 3.200. 45 Esos fueron los revistados de los clanes de los hijos de Merarí. Los alistaron Moisés y Aarón, según había ordenado Yahvé por medio de Moisés. 46 El total de los levitas que Moisés, Aarón y los principales de Israel registraron por clanes y familias. 47 De los de 30 años en adelante hasta los 50, de todos los aptos para entrar al servicio y el transporte de la tienda del encuentro, 48 fue, según el censo, 8.580. 49 Se hizo su censo por orden de Yahvé transmitida por Moisés, asignando a cada uno su servicio y su carga. Su censo se hizo tal como lo había ordenado Yahvé a Moisés.